Hola y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de temas de geografía en el cual desarrollaré la proyección cartográfica de Mercator. Como todos sabéis, las proyecciones cartográficas sirven para traspasar una esfera a un plano, haciendo una transformación normalmente o gráfica o matemática para conseguir hacer esto. Pues bien, hoy hablaré de una de las proyecciones más importantes a nivel mundial, incluso en la actualidad, y sin duda quizás de las más importantes a nivel histórico. La proyección de Mercator, conocida en honor al geógrafo y cartógrafo holandés Gerardus Mercator, también llamado Gerard Kremer, su nombre auténtico, latinizó por tradición su nombre a Gerardus Mercator. Cartógrafo del siglo XVI que realizó la proyección que lleva su nombre. Dicha proyección fue terminada en 1569 y sus primeros mapas se publicaron sueltos, aunque luego realizó un atlas manteniendo esta proyección, el cual no llegó a haber completado en su vida y fue completado por su hijo. Bien, pues vamos a hablar un poco de la proyección de Mercator, cómo es. Esta proyección empieza de la siguiente manera. Aquí tenemos dibujado en perspectiva caballera, 120 grados entre los tres ejes. Eje, aquí forman 120 grados estos dos ejes, 120 grados, 120 grados. Bien, pues tenéis dibujados tanto un cubo, como un cilindro, como una esfera. Permitidme apagar algunas de las capas para mostraros cómo funciona. Bien. Aquí tenemos dibujada una esfera en perspectiva. Como podéis ver, se siguen viendo los tres ejes principales, que en este caso estos dos ejes formarían el ecuador, los ejes principales del ecuador, viéndose el ecuador representado por estos segmentos curvos, que en conjunto formarían la línea del ecuador vista en perspectiva, que dividiría, pues en este caso, la esfera en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. En este caso, como no estamos hablando realmente de la Tierra, simplemente pues sería el hemisferio superior y el hemisferio inferior. En cambio, estos segmentos de aquí dividirían, pues si fuera en el caso de la Tierra en el hemisferio este y oeste, y aquí en el hemisferio frontal y posterior, entendiendo frontal en este caso Europa, África como hemisferio frontal, simplemente para entendernos un poco. Bien, pues esta esfera, que evidentemente como esfera que es en perspectiva, siempre se verá que su perímetro es una circunferencia perfecta, no importa en qué perspectiva dibujemos, la esfera siempre se mantendrá en una perspectiva en un círculo perfecto, a no ser que hubiera reducción en los ejes, que entonces se vería una figura diferente, pero siempre que la escala de los tres ejes sea la misma, siempre se verá una esfera independientemente cómo posicionemos los ejes. Bien,
Pues ahora vamos a hacer lo que en que se basa la proyección de Mercator. Mercator tuvo la idea de que como una esfera no podía ser, por mucho que la recortemos por ninguna de sus formas, convertida en una figura plana en un papel, porque no se puede, pues pensó que la mejor opción era proyectarla, que es lo que hacen todas las proyecciones cartográficas, sobre otra figura. Y se le ocurrió la idea de proyectarla sobre un cilindro, que ahora vamos a mostrar el cilindro. Bien, aquí tenéis el cilindro dibujado en perspectiva. El cilindro en este caso sería tangente al ecuador, es decir, todo el lateral del cilindro sería exactamente tangente al ecuador, es decir, el ecuador de la esfera y el lateral del cilindro tendrían una serie de puntos en común que formarían una circunferencia. En este caso, pues sería la de la línea del ecuador. Y la idea se basa en proyectar desde el ecuador todos los puntos de la esfera hacia el cilindro, puesto que el cilindro, en cambio, sí que sabemos cómo se desarrolla la forma de un cilindro, que si de manera simplificada esta sería la típica forma del desarrollo de un cilindro en un plano. Es decir, son dos tapas circulares y un rectángulo o cuadrado, dependiendo del caso, en los cuales estas dos caras paralelas tendrían exactamente la misma longitud que el círculo, es decir, 2pi r. Y estas otras dos caras, pues simplemente... Estas dos caras simplemente pues serían paralelas y tendrían la altitud que tuvieran, que sería la altitud del cilindro. ¿Cuán alargado es el cilindro? Simplemente pues he hecho esto para que vierais la forma, pero supongo que la mayoría la conoceréis porque es una forma típica durante los estudios de realizar diferentes figuras, su desarrollo. El cilindro suele ser uno de los de las figuras típicas que se estudia tanto en matemáticas como en dibujo cuando eres pequeño. Pues la idea fue proyectar todo sobre la superficie del cilindro. Esa fue la idea de Mercator. Y generalmente todo estaba previsto ser proyectado en el lado rectangular de la figura. Es decir, aquí tendríamos en este caso dibujado el mapa proyectado. ¿Qué es lo que veremos a continuación? ¿Cómo se realiza esta proyección? Permitidme volver a encender todas las capas que ya están preparadas. Bien. Esta primera figura que vemos aquí, quizás a algunos os suene puesto que la aproveché del directo que realicé con John Phillips para la demostración de la proyección polar equidistante. Pues en este caso he copiado la misma figura para no tener que volverla a dibujar y aprovechar esta figura. Es decir, esto representa a la Tierra en la figura inferior de estas dos. Vamos a verla con zoom. Representaría en este caso una esfera, que supondremos que es la Tierra. No estoy trabajando a escala, es decir, se podría calcular la escala real, pero las medidas, no estoy utilizando medidas reales de la Tierra, sino simplemente una esfera cualquiera y cómo funcionaría la proyección de Mercator para cualquier esfera, puesto que funcionaría en cualquier caso, en cualquier esfera exactamente igual. Bien, de esta manera, pues como veis, están dibujado la red de paralelos y meridianos, teniendo los paralelos dibujados en color verde, por ejemplo, y los meridianos en color azul. Ahí tendríais el dibujo de la red de meridianos y paralelos, visto en este caso de manera frontal. Es decir, en este punto central estaríamos en donde se cruzan las dos líneas amarillas, que serían en este caso el meridiano de Greenwich y el ecuador. Estaríamos en latitud longitud 0 grados y todos los meridianos y paralelos tienen una distancia de separación de 10 grados entre sí. En cambio, por aquí podríamos apreciar la Tierra o una esfera, en este caso visto desde el polo.
Es decir, también con la separación, como siempre, de meridianos y paralelos de 10 grados. En este caso, los paralelos serían círculos concéntricos alrededor del polo, de color verde, y la red de meridianos serían estas líneas de color azul que formarían unos radios. Esto sería viéndolo pues desde uno de los polos. En este caso, debido a cómo está hecha la proyección, se podría considerar que es el polo norte, que cuando dibujas en alzado plano y perfil, la parte inferior se pone arriba del alzado, simplemente por tradición, pero podría representar cualquiera de los dos polos sin problemas, igual que el dibujo que he hecho podría representar cualquiera de los hemisferios sin problemas. Pero bueno, simplemente he comentado pues que sea latitud y longitud 0 para simplificar el dibujo y las explicaciones. Pues bien, a partir de esta figura vamos a trazar el desarrollo de la proyección de Mercator. Bueno, pues en primer lugar tenemos aquí la misma figura inicial que hemos visto, viendo pues frontalmente la Tierra, y habría una cosa importante a tener en cuenta. ¿Veis esta línea de color azul más oscuro que se extiende por aquí? Representaría, en este caso, el cilindro tangente al ecuador. En este caso lo hemos puesto aquí la tangencia porque nos va bien, en el límite de la esfera. Bien, y hacemos una línea pues bastante larga. Desde aquí proyectamos desde el centro de la esfera radios otra vez a 10 grados, que son lo que tenemos, que ya estaban dibujados de antes, pero los proyectamos hasta que choquen o corten con esta línea tangente de color azul que representa el cilindro. Como veis, pues de aquí se ha proyectado y hay un pequeño desnivel con respecto al paralelo en la figura de la esfera con su punto proyectado sobre el cilindro. Bueno, veis que hay un pequeño desnivel, prácticamente no se aprecia, una pequeña diferencia de altitud, y también, como siempre, pues los paralelos los hemos pintado en color verde. Bueno, vamos al siguiente paralelo, al de 20 grados. Bueno, aquí ya podéis ver que hay una diferencia más considerable. Se puede apreciar fácilmente que hay un pequeño salto, una pequeña diferenciación. Si esta línea la extendiéramos, pues veis que ha cambiado un poco su posición. Bueno, vamos a ver qué pasa con el de 30 grados. Con el de 30 grados la cosa es muchísimo más marcada. Como podéis ver, esto está marcadísimo, que hay una altitud muy considerable, una diferencia de altitud muy considerable con respecto al paralelo de 30 grados sobre el dibujo de la esfera con respecto al proyectado sobre el cilindro. En el caso de 40 grados ya es impresionante su lado proyectado, el punto proyectado del paralelo 40 grados está por encima. Si lo dibujamos, si lo proyectáramos hacia el otro lado, hacia el lado de la esfera, por encima del paralelo 50 grados. Es decir, cada vez más, como se va viendo en el dibujo, la distancia entre los paralelos va aumentando. Representa la misma cantidad de grados, pero la distancia en el dibujo del cilindro va aumentando porque estamos proyectando desde un punto que es el mismo punto exacto, el ecuador. Conforme vamos subiendo en latitud o bajando en latitud, es lo mismo, como vais a ver, va aumentando, llegando a un punto en el cual es imposible representar, por ejemplo, la latitud 90 grados, puesto que sería una línea perfectamente paralela al eje del cilindro y ese eje no podría ser proyectado, porque siempre al ser paralelos nunca se cruzarían ni en ningún punto, por esto que sería imposible. Por lo tanto, siempre hay una limitación de lo que puede representar. Aproximadamente a partir de los 80 grados de latitud, tanto norte como sur, es muy difícil ya representar cosas en esta proyección.
Y bueno, de esta manera quedaría esta red de paralelos y meridianos. Bueno, de paralelos, porque los meridianos aún no os he explicado cómo se sacan, pero esa es la parte más fácil. Como veis, he dejado las líneas abiertas por los extremos para representar de que aún faltaría para llegar al 90 grados, pero que nunca se va a llegar. Es imposible. Bueno, pues cómo representamos ahora, cómo dibujamos la red de paralelos. Ay, perdón, de meridianos. Los paralelos ya los hemos dibujado. Esta red en color azul. Pues bueno, hacemos una línea paralela al extremo, a esta línea de color azul, otra línea de color azul, paralela a una distancia que sabemos, puesto que el perímetro de cualquier circunferencia lo conocemos, es 2pi r. Pues aplicando esa fórmula con el radio que tengamos, en este caso pues de la Tierra, el 6.371 kilómetros en el Ecuador, aplicando el radio que sea de la esfera en la cual estemos aplicando la proyección, pues podemos calcular a qué dista la distancia que recorre el perímetro de la circunferencia. De esta manera podemos dibujar esta paralela. Sabiendo esa paralela, podemos proyectar las líneas de los paralelos hasta esta nueva línea, formando ya totalmente el recuadro. Y lo único que faltaría es dividir, en este caso, como vamos a poner la red de paralelos y meridianos, a 10 grados cada uno. Esta distancia representa 360 grados, y en el Ecuador todas las distancias de los meridianos serían las mismas. Siempre sería la misma distancia relativa entre ellos, aunque representen otra cosa por temas de escala, ya como veremos más adelante. Pero simplemente, pues esta distancia que hemos puesto la dividimos en 36 partes sobre la línea del Ecuador y dibujamos esta red de meridianos, teniendo ya dibujada pues totalmente la proyección de Mercator. Esto es la red de paralelos y meridianos de la red de Mercator. Luego permitidme, ahora os explicaré qué representa esta línea roja que veis en medio. ¿Por qué es útil la proyección de Mercator? Quizás, como algunos sabréis, pero si no os lo explico, en una proyección cartográfica siempre se producen errores al transformar cualquier figura, cualquier cosa que esté representada en una esfera, pasándola a una forma plana con una proyección. Nunca puedes mantener la exactitud en todo. Tienes que decidir en dónde la mantienes. Tienes diversas opciones, o sea, se pueden producir diversos tipos de errores y tienes que decidir qué errores vas a admitir y qué errores vas a intentar corregir. Puesto que es imposible corregir todos los errores, porque no se puede pasar de una esfera, como he dicho anteriormente, aunque la recortaras de la manera que fuera, a un plano. No se puede, es imposible. Por ejemplo, puede haber error de no mantener las áreas, es decir, falseas las áreas de lo que esté representando sobre la esfera. Pues, por ejemplo, las áreas de los países, de las regiones, de las ciudades, estarían falseadas en cierta medida en una de las en algunas proyecciones. También puedes mantener y puedes fallar en las distancias lineales, es decir, que la distancia que haya entre puntos sea incorrecta directamente, es decir, que no en todo el mapa las distancias se midan de la misma manera y haya ese error. Y el tercer error es que no mantengas las formas, es decir, que no mantengas los ángulos de las figuras. Se tiene que decidir cuál de los errores te interesa subsanar y cuáles te da un poco igual tener, puesto que tú estás buscando algo muy concreto. Mercator buscó que se mantuvieran los ángulos, que los ángulos siempre fueran correctos. De acuerdo, por lo tanto, las áreas y las distancias estarán falseadas, como ya explicaré más adelante el porqué. Pero su objetivo era que los ángulos fueran correctos, es decir, que se pudiera navegar desde el punto A al punto B, puesto que todos los cortes con la red de paralelos y meridianos de dicha línea de navegación serían siempre con el mismo ángulo.
y por lo tanto te pudieras orientar muy fácilmente y navegar muy fácilmente de cualquier sitio a cualquier otro sitio. La proyección de Mercator se diseñó para navegar y aún en la actualidad se sigue utilizando para navegar y para la navegación aérea también, porque sigue siendo de lo mejor que se ha creado en este sentido. Es decir, es una proyección muy especializada en una cosa, navegación. En lo demás, pues genera diferentes problemas, como ahora vamos a ver. Y por ejemplo, si hiciéramos sobre la esfera que fuéramos de un punto A a un punto B, podríamos proyectar esa línea y convertirla a ver en qué posición se cortarían la red de paralelos y meridianos. En este caso he trazado una línea aleatoria, pero aproximadamente siempre la forma que se da sobre el mapa cuando vas de un sitio a otro no es una línea recta una vez la conviertes en proyección Mercator. Siempre sale una pequeña línea curva. Cosas de la ortodroma y la loxodroma que algún día más adelante trataré con detalle. Pero bueno, ahora mismo basta decir pues que la forma normalmente de una línea recta en la esfera, es decir, si dibujarais esa línea recta de más corta desde un punto A a un punto B en un globo terráqueo y la proyectarais en proyección Mercator, pues os quedaría una curva generalmente, salvo que esa línea fuera perfectamente norte-sur, oeste o este-oeste. Es decir, salvo que sigas una de las dos direcciones cardinales, siempre te saldrá una curva. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es el error más típico que se le achaca a la proyección de Mercator. Aquí he copiado la misma figura que he generado hasta ahora, pero he dibujado sobre ella un ejemplo práctico. Siempre se le achaca a la figura de Mercator y a la proyección de Mercator que falsea muchísimo las áreas, y es totalmente cierto. Los falsea mucho. A simple vista, si no sabes interpretar el mapa, pues ves cosas que el caso más típico, es decir, es que en el mapa se ve a Groenlandia muchísimo más grande que África y se ve a Europa muy grande cuando no es tan pequeña y no es tan grande, y que en general pues tienes los problemas típicos de que en la proyección de Mercator todo lo que esté cercano al Ecuador se ve pequeño en comparación a todo lo que esté alejado del Ecuador. Bueno, es un problema, es cierto que falsea las áreas y te puede llevar a equívocos, pero claro, Mercator nunca pensó su proyección para que mantuviera las áreas. Siempre quiso mantener ángulos para poder navegar perfectamente de un sitio a otro. Y ahora vamos a ver qué pasa con esto del porqué del falseamiento de las áreas y cómo se ve. Bien, permitidme hacer más zoom. Sobre esta esfera he dibujado dos superficies exactamente iguales, de color rojizo anaranjado, que estáis viendo aquí. Bien, estas tienen la misma área exactamente. Lo único que aquí, si las veis diferentes, veis un poco más pequeña la superior que la que está centrada, es debido a que al estar inclinada en la parte superior, la de la parte superior, pues ves la distancia entre su lado superior y su lado inferior vista frontalmente un poco más pequeña, pero son las dos del mismo tamaño exacto. No sé de qué tamaño, un tamaño X aleatorio que he puesto, marcado por estos círculos en los cuales pues te marcan cómo se verían en proyección. Incluso aquí, si viéramos, incluso en la figura central, es un poco más pequeña que el radio del círculo, por eso mismo, porque sus dos su lateral superior y su lateral inferior, está un poco más reducido. Y siempre he mantenido que la distancia al Ecuador sea la misma, es decir, no tienen la misma distancia angular. La cantidad de grados que representa cada una de las figuras es diferente, pero su distancia con respecto, perdón, al Ecuador, al meridiano, es decir, estas dos superficies tienen exactamente el mismo tamaño. En este caso, como las estamos viendo, pues eso, frontalmente sobre la esfera, pues se ven de diferente manera. Pero lo dicho, siempre mantienen la misma distancia de kilómetros o de unidades métricas o de lo que queráis con respecto al meridiano de referencia, que en este caso sería el cero. Podría representar Greenwich, para entendernos. Es decir, si por decir algo, estos
cuadrados, bueno, para ser exactos no son cuadrados, son rectángulos, tuvieran se estuvieran alejando 100 kilómetros en dirección este y en dirección oeste, esos 100 kilómetros se mantendrían en ambos casos, los laterales. Por eso, a diferencia de la red de meridianos y paralelos, que los meridianos se curvan yendo hacia el polo, aquí siempre se mantendrían porque es distancia 100 kilómetros con respecto al meridiano de referencia. Por lo tanto, cada vez esos 100 kilómetros, contra más al norte estés, representan más grados. Bien, pues teniendo esto dibujado, se pueden proyectar sus puntos sobre la proyección. Proyectamos la parte superior del cuadro central hasta tocar con la esfera, con el círculo, y proyectamos esa línea, que veis que hay este pequeño desnivelito típico. Y hacemos lo mismo en la parte inferior, teniendo que esta es su tamaño en proyección Mercator. Bueno, podemos hacer exactamente lo mismo con el cuadro de la parte superior de la esfera. Bien, lo proyectamos hasta, bueno, proyectamos desde el centro un radio, como veis aquí, y este radio sigue su prolongación. Por lo tanto, se eleva un poco con respecto a la posición que tenía el cuadrado este. Bueno, el rectángulo, para ser exactos. Perdón si digo cuadrado, pero es que me quedaron de un tamaño muy parecido al de un cuadrado. Así que al haber tan poca diferencia, pues muchas veces los llamo cuadrados por error. Se proyecta sobre el cilindro. Y podemos hacer exactamente lo mismo con el lado superior del cuadro superior, que en este caso se proyecta aquí. Bien, siendo toda esta distancia la que sería la distancia entre sus caras superiores e inferiores en el caso de la figura superior y en el caso de la figura inferior. Como veis, ya se puede apreciar que aun teniendo el mismo tamaño, una de las figuras está representada pues por un trocito relativamente pequeño, la que estaría en el ecuador, y un tamaño mucho más grande, prácticamente el doble, en la que está en una latitud más elevada, como se puede ver. Ahora sería importante ver cómo esto se proyecta su forma, porque su forma también está modificada. Los ángulos se mantienen, pero en este caso, debido a que tener una forma recta, pasan cosas muy curiosas. Veréis, esto lo proyectamos, perdonadme que lo hice bastante arriba para tener espacio para dibujar. Otra vez vemos la Tierra, en este caso vista en planta, vista desde arriba, y proyectamos las dos figuras para ver cómo se verían. Esta pequeña franjita naranja de aquí abajo representaría la mitad de la figura que vemos desde el ecuador, puesto que la otra mitad estaría por debajo de la esfera, sería exactamente igual, pero por debajo de la esfera. Y esta otra figura de color naranja representaría la otra figura, que estaría en la latitud superior, vista en planta, vista desde arriba. Como veis, pues en este caso las dos caras son círculos. Perdón, arcos de círculo, siendo las dos caras entre sí paralelas. Bien, pues esto de aquí podemos proyectarlo a esta posición, sabiendo los diferentes puntos de corte con la red de paralelos y meridianos. Y se formaría una curva, que es esta. Esto de aquí representaría una línea recta sobre la esfera, que no sigue exactamente la dirección norte-sur, porque la dirección norte-sur exacta en esta esfera solo sería una línea perfectamente recta, como hemos dibujado sobre el meridiano de Greenwich. En el resto de casos, una línea norte-sur tendría que ser parecida a los meridianos, formaría una curva. Por lo tanto, esta recta aquí se convierte en una curva. Y de esta manera hemos podido dibujar estas dos figuras
como veis, que hace una forma, pues eso, una especie de paralelepípedo, pero que tiene como cosas curiosas que los laterales son curvos. La figura inferior y la figura superior tienen la misma área en la realidad, pero aquí, como podéis ver, la figura superior es muchísimo más grande que la figura inferior. Esto es debido a la transformación en la proyección de Mercator, que falsea las áreas. Pero lo dicho, no es importante porque el objetivo de esta proyección es navegar, es mantener los ángulos para la navegación. Por eso estas deformaciones que podemos observar en la proyección de Mercator, pues el caso más flagrante y arquetípico y que mucha gente protesta es el caso. Siendo el caso más flagrante el caso de Alaska, que bueno, es el típico que mucha gente saca para denostar la proyección de Mercator, debido a esto mismo, a esa gran diferencia de tamaños que se produce. Si bien Alaska es bastante más pequeña que África, la vemos más o menos del mismo tamaño, incluso de un tamaño superior a Alaska, con respecto a África. Esto, lo dicho, es debido a que contra más cercano estés al Ecuador, más pequeño te ves en proporción. Por eso, el continente africano, que es cruzado por el Ecuador, o por ejemplo el continente, la zona de Latinoamérica, que también es cruzada por el Ecuador, se ve mucho más estrecho de lo que debería ser en la realidad, la distancia que representa. Pero esto luego en los mapas no hay problema, puesto que se puede saber que las distancias que hay entre ellos no son exactamente, no es lo mismo. Es decir, se puede saber que Alaska es mucho más pequeño en ese mismo mapa que, por ejemplo, África, puesto que podemos medir la distancia que hay sobre el papel. Por ejemplo, pues yo que sé, Alaska mide 10 centímetros y África mide 10 centímetros. Pero esos 10 centímetros en la latitud de Alaska representan, por decir algo, a lo mejor 1000 kilómetros en la realidad. Y a lo mejor esos 10 centímetros en la latitud de África, que lo hemos medido, representan 10.000 kilómetros en la realidad, por decir algo. Es decir, las escalas no son iguales para todas las latitudes. Conforme nos alejamos del Ecuador, la escala va disminuyendo, puesto que si, por ejemplo, en el Ecuador es 1, 1 millón, si estamos representando todo el mundo, por ejemplo, a lo mejor en el paralelo 45 grados es 1, 1 millón y medio. Y en el 80, 1, 2 millones. Es decir, aunque el número parezca que aumenta, en realidad está disminuyendo. Es decir, es una escala más pequeña, puesto que la división de 1 entre 1 millón es bastante más grande, el resultado, que 1 entre 2 millones. Por lo tanto, aumenta la escala. Ay, perdón, disminuye la escala conforme nos alejamos del Ecuador. Y esto mismo hace que lo que represente sobre el papel cada unidad de medida que cojamos, en la realidad represente menos territorio. Por lo tanto, se pueden llegar a calcular áreas correctas y distancias correctas incluso en un mapa de Mercator, teniendo en consideración estos problemas típicos de que la escala no es igual en todo el mapa. Se tiene que tener presente esas diferencias de escala para que esto funcione correctamente. Por lo demás, daros muchas gracias por ver este vídeo y si tenéis algún comentario sobre esta proyección o creéis que he cometido algún error o cualquier cosa por el estilo que queráis comentar sobre la misma, me encantaría que lo hicierais en la caja de comentarios del vídeo, para así pues poder intentarlo mejorar en lo posible estos vídeos o poder responder a las inquietudes que tengáis. Sin más, muchísimas gracias, señores, y nos vemos.